Algo me está... Se accionó la REM-Pod. Algo me está tocando. Algo me está agarrando los lentes. Hay algo atrás tuyo, José Luis. Detrás de esa puerta. Oh, qué fuerte. Me están tocando. Algo pasó aquí al lado mío. Se me pararon todos los pelos. Algo pasó aquí. Sí, lo vi claramente, una sombra negra. Hola amigos de Ruta de los Espíritus, ¿qué tal? Nos encontramos en una casa antiquísima de aquí en la zona céntrica de Rancagua. No vamos a decir la ubicación por cuestiones de seguridad, ya que este lugar fue una hostal durante muchos años, pero durante los últimos 9 años fue tomada por delincuencia, por tráfico de drogas. Aquí en este lugar hubo mucho crimen, hubieron desapariciones de personas, aquí fallecieron muchos, se quitaron la vida, hubieron personas que en el sitio, la parte de atrás que ya veremos más adelante, se quitaron la vida. Ya, así que, por lo tanto este lugar está muy intenso, hemos estado unos momentos en preparación y ya el ambiente se siente muy denso, el drenaje de energía es muy fuerte, ya estamos con la energía bastante baja y estamos recién empezando. Así que los dejo invitados ahora, vamos a hacer una investigación paranormal. Llevo aquí la portal box, vamos a hacer unas hojas y algo ahí. Y se me erizó la piel. Fue extraño. Bueno, en este lugar se comenta el testigo que el testigo está... Mira, son la una de la mañana. La persona que está habitando aquí temporalmente ya se va a irse de aquí. El que nos brindó el permiso se va porque dijo que no tolera más la situación aquí, no nos dejan dormir, dice que escucha... Fui yo. Ok. Que escuchan voces, escuchan ruido, golpes, las puertas que se mueven, ve sombras, dice, y siente que le hablan. También dijo él, dice que ni siquiera la Biblia puede leer tranquilo, ya que dice que él cuando se pone a leer la Biblia, la casa tiembla, dice. Así que está muy intenso este lugar, los invito a hacer este recorrido de investigación paranormal. Otra vez vi algo ahí que se asomó. Acerquémonos para allá. Vamos a ver. Acompáñenos. Hola, buenas. ¿Tengo un golpe por acá? Sí. Oye, cabe destacar, José, que al fondo dejamos la cámara de visión nocturna. Ah, sí, ahí está. Ya. Y cuando salgamos al patio vamos a trasladar esa cámara, ya. Pero esa cámara va a estar grabando en todo momento. Ok. Ok. ¿Dejaré esta linterna aquí? Yo creo, sí. Puede sí, cierto, porque es muy fuerte para la cámara esa. Sí, con la otra. Voy a usarla. Afuera te puede servir. Sí, claro. Voy a usar la otra que tengo aquí. Bueno, actualmente este lugar se está usando como bodega. No está en abandono, ¿ya? Para que eso quede en claro, que no está en abandono este lugar. Está siendo utilizado como bodega y hay una persona que está viviendo aquí que es temporal, como lo dije, ¿ya? Está intenso, está muy fuerte, muy fuerte. Acompáñenos. Volví a escuchar un ruido allá atrás. Buenas. De aquí yo vi que se asomó algo delante. De aquí como que hizo como... así y se escondió. Oh, fui yo. Así que salgamos por aquí, vamos a recorrer las otras habitaciones. En este lugar los ocupas que tenían tomado este lugar tuvo que para poder sacarlo, porque ya que era el tráfico de droga, que aquí habían delincuentes que estaban armados y gente peligrosa, y había gente muy peligrosa aquí. Decían que cuando no les pagaban el consumo de drogas que hacían los drogadictos aquí, les pegaban a la gente, les golpeaban brutalmente, fueran hombres o fuesen mujeres, golpeados todos muy brutalmente, y a las mujeres las hacían pagar con su cuerpo, de forma de carácter tipo pagar carnalmente, por mencionar, no estar mencionando la palabra que es un poco fuerte. La policía de acá de Chile tuvo que intervenir junto al ejército, a los militares de acá de la nación, para poder sacar a todos los que habían aquí, porque eran muchos. Esto era, le decían el hormiguero. Esta parte de aquí antiguamente, actualmente está con artículos de bodega. Esta zona aquí era la parte como de comercio, que bien, estas dos habitaciones principales eran las zonas de comercio donde se distribuía la droga. Fui yo. Un poco estrecho. Hola, buenas. Permiso. Permiso. Está más caliente aquí. Sí. Muy onda. Sí, está muy mal caliente. Sí. Y eso que acá se ha hecho aseo. Se ha hecho aseo. Lo decía el que está habitando aquí en este lugar. Que ha hecho aseo muchas veces y el olor no se quita. Permiso. He escuchado como sonidos para allá para atrás. Vamos. Permiso, buenas. Se siente aquí la carga negativa. La carga negativa del lugar. Se siente que la casa está cargada. Sí. Duele hasta la cabeza. Sí. Está muy cargado aquí el lugar, el área. Mira, me llama la atención acá una plasmación de una mano en ese cuarto. Mano izquierda tuya, mano. Acá. Ah, sí, una mano pintada. Sí. De hecho, acá hay varias marcas de mano, ¿sí?, que se ven con la luz ultravioleta. Tenés que apagar la luz, Esteban, para que la veas. Mira. ¿La ves? Porque con luz no se alcanza a divisar, mira. Ah, claro. ¿La ves? Sí, no se puede ingresar por ahí. Las logran captar, ¿cierto? ¡Wow! ¡Qué intenso! Esta es la habitación del muchacho. Dijo que entráramos a grabarnos, pero que no había problema, pero saben que mejor no, vamos a respetar su privacidad. Su espacio, claro, su privacidad, la vamos a respetar y no vamos a irrumpir ahí. Pero esta es la habitación de la persona que aloja acá. Exactamente. Aquí hay algunos artículos que son como de bicicleta. ¿Sí que fue mi idea? Ajá. ¿O escuché una risa? ¿Dónde? Pero no, para allá afuera. Y no se escuchó aquí, se escuchó afuera. ¿Puede ser? Puede ser. Escuché como una risa de mujer. Puede ser porque como nos relata acá la persona, en ese espacio de allá afuera, donde vamos a ir enseguida, se cometieron varios crímenes. Sí, sí, eran muchos. Ahí los vamos a ir mencionando un poquito. Eran muchos crímenes. De hecho, el relato que nos menciona es que con todo el tiempo que lleva este hostal acá, ¿escucharon? Sí. Son más de 10 personas que perdieron su vida en este... Más. En esta casona grande. Aquí queda un registro de que esto fue una especie de hotel. ¿Por? Hay un lecherito, hotel. ¿Por qué la banda dice? Aquí. ¿Este uno? Sí, este no lo captó. Ese reloj se detuvo a las 9 con 7 minutos. Sí, está detenido. ¿Por qué espera? Oh, eso está un poco forzada esa puerta. ¿Y acá? ¿Ah? Ah, esta dijo este muchacho que es la que estaba ocupando como su cocina, dijo, pero dijo que no se anima a venir a comer en la cama. Mira, los vasos están hasta volteados. Sí. Escuché un silbido. Sí, yo también. También. Sí. Mira, lo que le vamos a recomendar a esta persona, que bote ese vidrio. No puede tener vidrios rotos. Claro. Espejos. Está quebrado, perdón, espejo. Está quebrado ese espejo. Es de mala suerte y malas vibras tener un espejo roto. Exactamente. Le vamos a aconsejar que lo bote sí o sí. Exactamente. Esa es una campana, una especie de tragaluz. Está fuerte, ¿eh? Sí, está fuertísimo. Voy a mover la cámara de visión nocturna para poder ver. Ajá. Tú puedes pasar a esa, si puedes. Vamos a hacer el intento. ¿Está forzada, no? Sí, no, está muy forzada. Yeah. Sí, no estamos forzados. Es el mismo cuarto. Wow. Que dibujo que he hecho que a simple vista no se veía. ¿Qué? Es un dibujo que con la luz ultravioleta se logra divisar. Apunta a sí mismo, ¿eh? ¿Ah? ¿Se ve? ¿No voy a estar? Sí. Uy, mira, si saco la luz. No se ve nada. ¿Qué le parece ese sonido? ¿Ah? ¿Qué es ese sonido? Ah, la medalla mía. Sí, se corta. La voy a poner adentro de la bolerita. Sí, por el micrófono. Sí. Dame un segundito. Ahí sí. No, suena igual. Este es un baño pequeñito. Esa está... Ah, ahí está la puerta, está por el costado. Hay insectos muertos. ¿Perdón? Insectos muertos. Esto está un poquito escalofriante, ¿eh? Bueno, aquí en esta parte vamos a ver que está como desordenada, pero es porque como estaban como una especie de ordenando primero, o sacaron todo, creo, de otra bodega y se vinieron para acá, entonces trajeron todo para acá y ahora están empezando a ordenar desde el principio afuera, pero parece que no va pintando bien por la mala vibra de la casa. Sí. La carga negativa que se siente, ¿eh? Se siente muy fuerte, muy imponente. Sí. La carga negativa en este lugar se siente muy potente. Bueno, en esta parte aquí nos contaba el muchacho, el testigo, que encontró una botella con un cuerpo extraño. Dijo, parecían ser como intestinos, como tipo humano. Y en esta parte un gato blanco ya. Sí. Sí, en esta parte esta habitación que actualmente ya está desarmada, esta era la parte de laboratorio. Aquí es donde fabricaban toda la parte de lo que es la fabricación de droga. Aquí la hacían en esta habitación. Y de aquí la sacaban después para allá a la distribución, comercio que tenían los traficantes. Hay también una gran sospecha de que aquí había una persona enterrada. Bueno, sí, bueno, más de una dijeron, pero no se sabe a ciencia cierta. Acá, justo. Sí, justamente aquí. Este área. Exactamente. ¿Qué fue eso? No lo sé, pero se escuchó como raro. Hola. Hay dos gatos ahí, hay dos gatos. ¿A dónde? ¿Dónde? Ahí en el suelo, ahí, justo ahí. Ah, sí, ahí es uno. Uno blanco y al ladito hay uno negro, al ladito de... Ah, ya está. Sí. Ya. Como les decía, Ahí se encontraron, bueno, dicen que encontraron a unos cadáveres sepultados. Claro, que lo que pasa acá hicieron allanamiento. Sí. Y ahí en esa parte, en ese techito que está ahí, en esta partecita, se encontró a una persona. Algo pasó aquí. ¿Perdón? Algo pasó aquí. Lo vi. Hola. No hay nadie. Bueno, de hecho no debería haber nadie. ¿Sí? Exacto. Pero lo vi. ¿Qué viste? Es una especie de orbe, de un cuerpo, una sombra blanca. Sí. Que se movió aquí adentro. Esperemos que se haya gastado en la cámara del Esteban porque era lo único que estaba... No sé si estaba enfocando para acá, me parece que estaban justo enfocando para allá. Allá. Que lo que estaba hablando... Estaba dando la visión nocturna. Claro, sobre ese pilar ahí que está ahí, se encontró un tipo que se había quitado la vida, se había ahorcado. Lo encontraron, bueno, se supone que estaba ahorcado, o también dicen la especulación de que le quitaron la vida y luego lo colgaron. ¿Avancemos? Sí. Hola. Permiso. Este gatito respira así, como asmático. Eso es lo que yo escuchaba. ¿Eh? Bueno, supongo que es él. Supongo. Este es un cuartito chiquitito. Permiso. Ya que esta es la zona. La zona cero, por así llamarlo. Y voy a accionar el equipo, el K2. Este es un detector de campo electromagnético. Vamos a ver si acaso hay alguna alteración, algún cambio. ¿Te extrañamos? ¿Qué dice ahí, José? Te extrañamos, guacho loco. Amigos, de familia. Atentamente, Kena. ¿Aquí a dónde se colgó? Sí, aquí donde yo les decía. Bueno, no sé exactamente dónde fue, si fue aquí o acá adentro. Por algo dejaron este escrito aquí. Esta... Sí. Uff. ¿Qué mensaje? Mira. ¿Estás escuchando? Sí. Muy fuerte. El gato. Uy, el gato, perdóname la palabra, pero feo. Mira, definitivamente aquí hay algo. Oh. Mira. Encendamos la puerta del box. Bueno. Déjale tu brillo. Unos cuartitos para acá, ¿eh? ¿Ah? Unos cuartitos para acá. Permiso. Está bello. Son pelucas, dos pelucas. Sí, este cuarto está... Está pesado este cuarto. Ahí podríamos hacer una psicofonía. Hola. Acabo de escuchar como alguien correr ahí. sospechoso. Sí, dijo que había uno que estaba muy fuerte el olor. Hola. Hubo un golpe en este cuarto. Está difícil, está estrecho para los dos. Ya, no, este es el que no se puede entrar, es como que está lleno de... De cosas, sí. Sí, de cosas. Está de hondo. Bueno, todas estas cosas, todo este desorden, esto hace que las entidades se activen más. Sí. Todo el desorden, la suciedad. Ajá. Y el olor, pero... No. Mal, muy mal, José. Fui yo. ¿Sabes qué, José Luis? ¿No? Allá adentro no pasó nada, es aquí. ¿Aquí? Sí. Es aquí. Mira. ¿Sentí algo por acá? ¿Viste? ¿Sentiste? Sí. No, y el gato no fue porque está quieto. No, sí fue todo el techo. Sí. Como que se recogió. Sí. Como que se apretó, una cosa así. Exacto. Sí. No voy a hacer cosas que se vaya a caer, no. Está bastante en mal estado, así que es muy probable, ¿eh? Sí. ¿Qué me dicen? ¿La hacemos aquí o salimos un poco más para allá? No, aquí mismo, José. Aquí es donde encontraron una persona colgada. Sí. Aquí mismo vamos... ¿Sentiste? ¿Como un grito? Sentí una voz. ¡Hola! Wow. ¿La viste? Sí. Dale nomás con la puerta del bosque. Mira. ¿Está fluctuando? Harto. Sí. ¿Ese árbol? No sé si sea el árbol, pero está aquí. No, y te alejáis de ahí y se va. Sí. Dale nomás con la... ¿Qué fue eso? No sé, pero siento muy hace rato aquí. Yo delante sentí correr a alguien. No son los gatos, porque los gatos son muy silenciosos. Sí, bueno, excepto este gato que estaba aquí arriba, que hizo mucho ruido. Sí. Permiso. No se vaya a caer esta cosa acá. Permiso. Hola. Falta ese momento. Y que pase, no solo. Si alguien ve o escucha algo de lo que nosotros no logramos percibir, hágalo saber en la cajita de comentarios, por favor. Hola, buenas noches. Yo soy José. ¿Podrías decirme cuál es tu nombre? Fui yo. Cuento con equipo de radiofrecuencia para que puedas comunicarte conmigo. Ajá. Buenas noches, ¿cierto? Pero fue muy claro. ¿Cómo te llamas? Quítale un poquito de ruido blanco, pero poquito no. ¿Podrías decirme cómo te llamas? Otra cosa, José. ¿Y tal otro volumen del espíritu que encendido? Es... sí. ¿Cómo te llamas? Diego parece que me dijo, o Raúl, Diego o Raúl dijo. Eres un cabrón. Algo dijo ahí, eres un no sé qué. Eres un cabrón, le escuché yo. ¿Tú sabes que falleciste? Sí. Sí. Sí lo sé. ¿Cómo falleciste? No lo puedo ver, no lo puedo hacer. ¿Te quitaron la vida o te la quitaste tú? ¿Te la quitaron? ¿Duele? Parece que dijo. ¿Qué es lo que te duele? Me están tocando. Están tocando. Me estaban tocando. Ahí atrás. ¿Quién está aquí atrás? ¿Quién? ¿Te encuentras aquí? Alcánzame la REM-Pod. En el bolsillo grande. Y le hago la parte de abajo. ¿Es posible bajarle un poquito más de volumen? O sea, vamos, sacar un poquito más de ruido blanco. Yo creo que fuimos demasiado. Súbele, déjale un poquito. Estoy tirando de la boca. Yo creo que fue demasiado. Ahí no, ahí no. Al ladito de ahí mismo, mira. A donde está esa cosa como redonda que está ahí. pobre. Au, me mordí el dedo. ¿Y ese paletito se llama? Esa es una REM-Pod. ¿Qué fue eso? Como murmullo. Sí. Sí fue. Alexander o aquí estoy. Si estás aquí puedes tocar la REM-Pod. Solamente acércate y la REM-Pod te va a detectar. Explícale qué es lo que es la REM-Pod. ¿Cuál es la...? La REM-Pod detecta cuando te le acercas. ¿Cuál es? Esta cajita negra. ¿Ya? Te acercas y eso te va a detectar para hacernos solamente saber que estás aquí. No queremos hacerte daño ni perjudicar tu paz. Toma, José Luis. Los ojitos de gato. Hola. Hola. Estos ojitos de gato son para que puedas tocarlos si quieres. Y ellos se van a encender también para hacernos saber que estás aquí. ¿Cómo te puedo llamar? Raúl dijo otra vez, ¿cierto? No sé si Raúl o Rebeca. ¿Ah? No sé si Raúl o Rebeca. ¿Eres hombre? Sí. Entonces, ¿eres Raúl? Apaga nomás, dijo. Sí. ¿Te encuentras en paz? Háblate un poquito más a tu derecha. Ahí. ¿Te encuentras en paz en este lugar? ¿Qué fue eso? No, acá yo fui quien le... No, acá o acá. Ah, no, yo no fui. No, acá. Un paso, como que algo estaba caminando en una bolsa. Ah, porque yo acá yo pisé una hoja. No, así, ¿no fue eso? Acá, no fue otra cosa. Pues. Ahí. ¿Eres tú que se está paseando por aquí? Voy a buscar la... ¿Puedes tocar la REM-Pod o los ojos de gato? No puedo, dijo. No puedo, sí. ¿No estás en paz en este lugar? Mira la cámara. Ya. Voy a apagar las luces, ya, José. Ya, apáganos. Apagando luces. Pégale, dijo. Pégale fuerte. ¿Nos quiere agredir? Sí. ¿Estás furioso? Claro. ¿Por qué estás molesto? Algo sonó acá. Aquí algo sonó. No sé qué sonó, pero algo sonó. ¿Escuchaste tú, Esteban? Sí, sí. Se acomodó una madera. Claro, como un clavo, así como que entrara un clavo. Dale, voy a sacar los lentes. Bueno. Dale. Espérate, que no veo nada. Ah, no lo encuentro. Acá está. Ahí está. ¿Puedes hablarme? ¿Quieres que te encienda una velita? Claro. ¿Tienes las velas por ahí, chiquillo? Te voy a encender una veladora. Por si quieres trascender. No. No, aquí no está. Encender un poquito la luz, José. Revisemos un poco la mochila mía. Ahí está, doctorito. Ya, aquí, allá está fue la pera. ¿Sí? ¿Quién tiene fuego? Algo pasó aquí al lado mío. Se me pararon todos los pelos. Algo pasó aquí. ¿Sí? Sí. Lo vi claramente, una sombra negra. Monitorea con el teléfono y levanta la cámara. Hola. Oh, es así que me dio susto. Yo te estaba justo grabando. ¿Nos quieres hacer daño? ¿Quién eres? Cuyo. Voy a enfocar para allá, José. Espera un poquito, espera. Sí. Oh. La vi cuando pasó de aquí, de la mitad para allá. ¿Tienes fuego? No. Tengo solo las velas, José. ¿Cocina habrá? En la cocina puede haber. ¿Bolsillo de los lados, Teo, no? ¿No? Parece que sí. Algo aquí se escuchó también ahí, adentro, aquí. Toma el pote. Toma. Perdonen un poquito la interrupción, pero estamos buscando las velas. Oh, la vi y la presentí que no era algo bueno. Oye, si alguien ve o escucha algo de lo que nosotros no podamos percibir, hágalo saber en las cajitas de comentarios, por favor. Hasta un poco tiritón que... ¿Sabéis qué? Me siento raro. ¿No? Me siento raro aquí. Yo me gano aquí. No sé, me pasó un escalofrío por todo. Momento que no. como nos relata aquí falleció mucha gente, así que hay muchas almas en este lugar, en este terreno. No, y hubo harta maldad aquí. La luz se consume muy rápido, mira el fósforo como se consume rápido. Sí. Ah, fui yo. ¿Qué es lo que es eso? Eso es una veladora para que puedas trascender. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo tranquilamente, tomar la luz, que esta vela ha sido encendida para el bien y no para el mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Sentí un... Sí. Pero mía no. La verdad que está bastante intenso, ¿eh? ¿Hay algo que quieras decir? Fuera. ¿No te gusta nuestra presencia aquí? No. ¿Por qué te molesta nuestra presencia? Me está grabando, Esteban, ¿cierto? Algo me está tocando los lentes. Mira, 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 mira. Algo me está tocando los lentes. Algo me está... Se accionó la REM-Pod. Algo me está tocando. Algo me está agarrando los lentes. Me está grabando, Esteban, ¿cierto? Algo me está tocando los lentes. Mira, 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 mira. Algo me está tocando los lentes. Algo me está... Se accionó la REM-Pod. Algo me está tocando. Algo me está agarrando los lentes. Me está grabando, Esteban, ¿cierto? Algo me está tocando los lentes. Mira, 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 mira. Algo me está tocando los lentes. Algo me está... Se accionó la REM-Pod. Algo me está tocando. Algo me está agarrando los lentes. Me está grabando, Esteban, ¿cierto? Algo me está tocando los lentes. Mira, 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 mira. Algo me está tocando los lentes. Algo me está... Se accionó la REM-Pod. Algo me está tocando. Algo me está agarrando los lentes. Estoy diciendo eso y se activó, ¿la vieron? Se activó la REM-Pod. Sí, sí. ¿Ah? Te lo dije. Eso dijo, te lo dije. Te lo dije. ¿Qué cosa me dijiste? Que te voy a hacer daño, dije. Esperemos que la visión nocturna te haya captado ese momento. Fuera, hijo. Fuera. Sentí así que me estaban tocando el lente. De esta parte donde tenía que arriba en la cabeza. Sentí así como que me lo estaban tratando como de sacar. Pero no era fuerte, sino que era despacito y sentía que me estaban corriendo el lente. Estoy diciendo eso y la REM-Pod se activa. Sí, sí, la oí porque estaba justo mirando para allá. Y de ahí fue como que me tomó como todo, como el pelo y lente, y por eso salí... hay algo atrás tuyo, José Luis. Detrás de esa puerta. Hola. ¡Ay, qué fuerte! Apaga la luz, escuché. Y la REM-Pod. Vale. Empórtalos. José, vi algo blanco ahí, a ver. La pude haber sido el reflejo de la linterna, pero vi algo blanco. Ya. Luz. Quiero ver la cámara cómo está enfocada. Se acomodó aquí de nuevo. ¿Ah? Se acomodó aquí la casa de nuevo. Sí, se embrió. Pero este está muy... Está muy cerca esta cámara. Permiso. Algo hay aquí, ¿eh? Se nota que no es algo bueno. Sí, puede ser una presencia demoníaca. Sí, puede ser un demonio. Ya. Preparados. Luces. Yo aquí también, digo. Preparado para encender luz. ¿Ya? Blanca. ¿Por qué no estás tocando a nosotros y no puedes tocar las máquinas? ¿Puedes tocar la REM-Pod? ¿O los ojos de gato? ¿Qué quieres decirnos? José Luis dijo. Sí. ¿Quieres hacernos daño? Veo una plasmación de sombra ahí atrás, una figura tipo silueta. Enciende la ultravioleta, José. Para allá eso estaba buscando. Se desapareció. Pasó un Norbert recién por la cámara, división de sonido. ¿Eres un ser malo? Sí. ¿Quieres hacerle daño a la gente? Corre. ¿Quieres hacerle daño a la gente? ¿Por qué? ¿Te mencionó nombre, José? Me dijo Raúl. Ahora hay dos siluetas. ¿Las ven? No. ¿Allá? ¿Al rincón? No, alcanzo a ver. Ultravioleta, José. Es que al encender la luz y se van. ¿En cámara no alcanzas a verte, An? Acércate hacia esa puerta, José, para que el José con la ultravioleta. Ahí mira. ¿Las ves? Sí. ¿En la cámara se ven? No. Son dos siluetas, una más chica y una más grande. Sí. Voy con la visión nocturna para allá. Perdón por el movimiento. ¿En qué lado conseguí? Ahí en el balcón. Justamente en toda la esquina. En toda la esquina. No, la visión nocturna no se ve. Pero ahí, en esta parte, aquí, ahí y acá hay otra silueta grande que se ven a los ojos, yo la veo. Largo. Largo. Sí, todavía lo escuché. Claramente. Sí. Ajá. Choqué, perdón. No veo nada, José, por eso choqué. Perdón por se quedó callada la Speedbox. Un poquito más a tu derecha, Galate. Yo sí los veo, dijo. Sí. Dos veces. ¿Quién es? Yo soy José. Somos Ruta de los Espíritus. Va el rayo. ¿Ah? Va el láser. Ya. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Escuchaste también algo así? Sí, aquí arriba. Sí. Algo como madera también. Sí, como un paso arriba del techo. José, dale un poquito más de volumen de ruido. ¿Algún mensaje que quieras entregar? ¿Del por qué estás aquí? ¿Qué estás esperando? ¿Escuché golpes de puerta? Sí. ¿Ah? Sí. Aquí estamos. ¿Cuántos son? 3 o 10. No, 20. ¿Son 20? ¿Qué querés que te diga? Dijo, y algo más no. Ahora, quítale un poquito de... ¿Cuántos son? ¿Te estás adueñando de este lugar? 23, dijo. 23, ¿cierto? ¿Puedes decir nombres? No. ¿Eres bueno o malo? malo. ¿Te gusta hacerle daño a la gente? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Disfrutas eso? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy en este lugar, dijo. O vivo en este lugar, algo así, dijo. Ofrece la vela, José, y un rezo, por favor. Bueno, aquí te he tenido encendida una vela para que puedas trascender, si quieres hacerlo. Te voy a rezar también el Padre Nuestro para que te ayude y te encamine hacia el buen camino. ¿Ah? ¿Puedo enfocarme atrás? Sentí que me estaban respirando en la nuca. Algo pasó. Sentí una respiración también. Dale, no va con él. A lo mejor no quieren el Padre Nuestro. Exactamente. Dale. Mira. Largo, ándate. Bueno, voy a empezar. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Sentiste su golpe? Sí. Y líbranos de nuestras tentaciones. Y de todo el mal líbranos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas y ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, vamos a proceder ya a apagar el equipo. Ya ofrecimos las ayudas. Te doy muchas gracias por comunicarte con nosotros. Que tengas un buen descanso eterno, que trasciendas hacia el buen camino. Largo, largo es. Ya. No quieren ayudar. Enciéndanme luces, por favor. Uf, qué intenso, ¿eh? Muy intenso este lugar. Sí, vamos a guardar estas cositas. Tus bolsillos nomás, José. Todos son tus bolsillos. Siento remesones. Sí. Vamos a quitar la batería. Bueno, agradecerle a todos por los que han llegado hasta este punto de nuestro contenido. Ya estamos dando final. Uf, estoy muy cansado, muy agotado. Los invito a todos a suscribirse, a los que no lo han hecho. Denle el dedito arriba si es que les gusta nuestro contenido. Si hay algo que no les gustó, háganlo saber en la cajita de comentarios. Oh, estoy agotado, muy exhausto. Vengo con José Luis en esta ocasión. Oye, en nuestro canal hay mucho más contenido, hay más videos. Ahí dice, como dice José, canal de Ruta de los Espíritus. Ingresan al canal y van a encontrar más de 100 videos de investigaciones paranormal. Ingresen al canal y suscríbanse para que no se pierdan ningún contenido. Activen la campanita. Y activen la campanita. Así les notificará cada vez que subamos un nuevo video. Subimos videos todos los sábados. Y también vengo junto a Esteban. Ojo. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Vi un... como una yo creo que lo capté en la cámara, como un orbe, José, pasar aquí. Yo creo que lo capté. Se sienten golpes. Sí, se sienten golpes. Bueno, yo soy José y somos Ruta de los Espíritus. Hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Vamos nomás, yo llevo la cámara. Sentí una voz de niño. ¿Sí? Sí. Yo sentí varias veces que me tocaron. Uff, qué intenso. Sentía bastante intenso. Se me apagó la luz. ¿Ah? Se me apagó la luz, ahí sí. ¿La linterna grande? Se quedó allá adelante. Ah, ya. Bueno, todo lo que es de aquí. Que no nos siga, que se quede aquí. Nada trajimos, nada nos llevamos. Que Dios nos limpie, nos cuide, nos guarde y nos proteja. Amén. En nuestro perfil de Ruta de los Espíritus en YouTube, ingresando a nuestro perfil, pueden encontrar más de 100 videos de investigaciones paranormales o búsquennos como Ruta de los Espíritus, ingresen al circulito negro que dice Ruta de los Espíritus, aquí lo voy a dejar, ingresen a ese circulito y se van a la sección de videos. Ahí encontrarán más de 100 videos. Llevamos un año subiendo videos. Este lugar asesinaron a muchas personas, más de 10 personas. Es un lugar muy tenso, muy tétrico. Allá había algo pasar en la... Yo creo que se captó en la cámara. Adentro de ese cuartito vi algo pasar. Una sombra negra. Ya, cortamos.